2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. Les saluda la profesora Jimena Aliaga del área de Biología y Geografía. Hoy vamos a abordar una nueva temática referida a la vacuna y su importancia. Acompáñenme. Para empezar a desarrollar la temática preparada para el día de hoy, tenemos una pequeña actividad. Quiero que veas la imagen y rápidamente ordenes las letras. Tenemos la primera imagen. Y el término correcto es virus. Espero que estés participando. Tenemos la segunda imagen. Son los únicos seres que son procariotas. Y la respuesta correcta es... Finalmente tenemos esta tercera imagen. ¡Vamos! Y la respuesta correcta, sí, vacuna. Muy bien, espero que hayas podido participar de esta actividad inicial. Pasemos a reforzar un poquito acerca de las vacunas. Seguramente en nuestro cotidiano vivir hemos escuchado ese término, o tal vez en un centro de salud. Las vacunas son medicamentos biológicos a partir de microorganismos patógenos. ¿Cuáles son los microorganismos patógenos? Comúnmente las bacterias, algunos virus. Estos pueden encontrarse atenuados o simplemente muertos. La vacuna también muchos lo definen como cualquier preparación biológica cuya función es la de generar en el organismo inmunidad frente a alguna determinada enfermedad para la producción de anticuerpos. Entonces, la finalidad de las vacunas es la producción de anticuerpos, quienes van a enfrentar esa batalla cuando una enfermedad pueda causarnos daño y va a fortalecer más al sistema inmunitario. Estos anticuerpos protegerán futuras infecciones que el sistema inmunitario reconocerá. El paso que hace el sistema inmunitario es muy importante, pues reconoce a ese agente patógeno al que ha causado o también origina esa enfermedad y de esa manera lo va a llegar a destruir. En términos sencillos, ¿qué es la vacuna? La vacuna facilita o engaña en todo caso a nuestro sistema inmunitario. Le hace creer, que generalmente le está atacando esa enfermedad, que verdaderamente está siendo atacado por ese virus o bacteria y automáticamente le obliga a defenderse. Entonces el sistema inmunitario reacciona. ¿De qué manera va a reaccionar? Mediante la fabricación o producción de anticuerpos. Memoriza y reconoce a ese microorganismo que llega a afectar. De manera diferente, puede ser que realicen la vacuna con virus que están muertos o están debilitados o atenuados también. Entonces, cuando usted reciba una vacuna, tiene que imaginarse así en su cabecita que es o esté hecho del mismo material genético de la bacteria y del virus que ocasiona esa enfermedad. Y es común que tengamos algunas reacciones como dolor de cabeza, fiebre o alguna fatiga. O inclusive algunos sienten un dolor muscular en la región donde ha sido administrada esa vacuna. Entonces eso es normal porque nuestro sistema inmunitario está siendo engañado. Y de esa manera, de repente nuestro cuerpo empieza a defenderse contra ese virus. Y posteriormente, a futuro, también tenemos ya preparado nuestro sistema inmunitario. Espero que hayas entendido la parte conceptual de vacunas. Ahora veamos cómo se elaboran las vacunas, en qué espacios y qué pasos sigue. Bueno, el primer paso para la elaboración de las vacunas es el estudio de los agentes patógenos, es decir, el estudio de las bacterias y de los virus. ¿Y cómo va a ser el manejo en el laboratorio? ¿Va a ser con organismos muertos o simplemente van a debilitar al virus? O tal vez pueden modificar el material genético de este virus. Entonces los estudiosos van a hacer un análisis general de ese panorama. Paso número 2, generar un antígeno. De este virus, así como lo ven, van a tratar de generar un antígeno. Y aquí está el antígeno. Entonces,
se elabora el antígeno para que nuestro sistema inmunitario pueda tener una o pueda dar una respuesta a ese virus. El tercer paso es la liberación y aislamiento de este antígeno. Tal vez el antígeno va a estar adherido a una célula o a un ambiente, entonces lo tienen que llegar a aislar. Posteriormente es la purificación del antígeno. Lo van a separar por completo para que éste pueda mantener su pureza. El paso número 4 es el fortalecimiento. ¿Cómo vamos a fortalecer este antígeno? Entonces, los científicos buscan la manera utilizando estabilizadores y conservantes. Existen ciertas vacunas, por ejemplo, que tienen que aplicarse una primera dosis, una segunda dosis, requieren necesariamente de conservantes. Posteriormente está la distribución. Una vez que ya se ha logrado establecer la vacuna, entonces estos se contienen en un recipiente o ampolletas, también de esa manera se llama, y lo llegan a tapar con émbolos. Estos también tienen que estar puros, no puede haber una materia extraña ahí. Y posteriormente se distribuye, pero son en los laboratorios que tienen materiales especializados para guardar y refrigerar a las vacunas. Algunas inclusive llegan a deshidratarse y nuevamente mediante procesos físicos y químicos se les vuelve a reaperturar para que esto de alguna u otra manera pueda ser suministrado a toda la población. Entonces, de manera general, esos son los pasos y las etapas para la elaboración de la vacuna. Mencionemos ahora algunas de las enfermedades que previenen las vacunas. Las más conocidas son la difteria, por ejemplo. Es una infección aguda de la nariz y de la garganta, producida también por un agente patógeno que es la bacteria. Las paperas, como pueden ver en las imágenes, es una infección causada por el virus que afecta a las glándulas salivales en específico. Tenemos la influenza, que es la gripe, que es una enfermedad causada por el virus respiratorio. También tenemos otra de las enfermedades, es la neumológica, que ocasiona generalmente hinchazón e inflamación en las vías respiratorias principales, como los tubos bronquiales que transportan el aire hacia los pulmones, ocasionando así bronquitis. Hepatitis A, que es una infección hepática que ataca en específico al hígado. Esta puede ser contagiosa ocasionada por un virus. Tenemos a la hepatitis B, que ocasiona una severa hinchazón, inflamación en el hígado debido a la infección que se tiene. Bien, también tenemos a la poliomielitis. Es una enfermedad causada por virus que puede provocar inclusive parálisis. El virus del papiloma humano es una infección viral sexualmente transmitida. Algunas de las características que presenta son las verrugas genitales, también el cáncer. Muy acuerdo a nuestro contexto es la fiebre amarilla. Es una enfermedad causada por un virus que se transmite con la picadura de mosquitos. Bueno, ahora pasemos a explicar vacunas y la edad de aplicación, que es muy importante para tener conocimientos generales. Tenemos a la vacuna BCG. Trata la enfermedad de la tuberculosis, muy común en nuestro medio. La vía de administración es intradérmica y se le aplica a un recién nacido. Posteriormente tenemos a la vacuna pentavalente para tratar enfermedades como la difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, neumonías y meningitis. También la vía de administración es intramuscular. Se aplica de 2, 4 a 6 meses. Antipolio. Ayuda a enfrentar la enfermedad de poliomielitis. Es intramuscular la vía de administración y se aplica, la edad de aplicación es de 18, 23 meses hasta los 4 años. También tenemos la vacuna antineumocócica que previene la enfermedad de las neumonías y las meningitis. La vía de administración es intramuscular. Se aplica a la edad de los 2, 4 y 6 meses. Posteriormente tenemos a la vacuna antirrotavirus,
previene de la enfermedad denominada diarrea severa. La vía de administración es oral. Se aplica desde los 2, 3, 4 hasta los 7 meses. Otra de las vacunas también tenemos al CRP, que previene la enfermedad del sarampión, la rubiola y parotiditis. Por ejemplo, esta vacuna se ha trabajado con virus atenuados, con virus vivos, para que podamos prevenir esas enfermedades. La vía de administración es subcutánea. La edad es de 12 a los 23 meses. Tenemos la antiamarílica. Previene la enfermedad de la fiebre amarilla. La vía de administración es subcutánea y la edad oscila entre los 12 a 23 meses. Posteriormente tenemos el virus del papiloma humano. Previene la enfermedad del cáncer cérvico-uterino. Es propia de las mujeres. La vía de administración es intramuscular y la edad de aplicación es de 10 años y la segunda dosis pasando los 6 meses. La antiinfluenza estacional en la persona adulta previene la enfermedad de la influenza y la vía de administración de la misma es intramuscular. Se aplica a embarazadas y también a personal de salud. Entonces ahí tenemos el esquema general de algunas vacunas y también la edad de aplicación. Es muy importante también ahora que nosotros podamos conocer la vía de administración. Y para ello vamos a invitar a Gabriela, que es entendida en el área de salud, para que nos fortalezca más esos conocimientos y esos conceptos. Bueno, vamos a definir las vías de administración, ya según el programa ampliado de inmunizaciones. Esto se define como las diferentes formas en que el medicamento, ya sea fármaco o en este caso las vacunas, entre en contacto directo con el organismo para realizar su acción. Entonces, el PAI o el Programa Ampliado de Inmunizaciones nos esquematiza 4 tipos: la vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la vía oral. Entonces vamos a definir cada una de estas. Entre las vías de administración, la intradérmica o la subcutánea, estas vías están administradas en la piel, como vemos aquí. Ahora, anatómicamente vamos a ver las 3 capas de la piel. La piel está conformada por 3 capas. La capa superficial, que es la epidermis, la capa media, que es la dermis, y la capa más profunda, que es la hipodermis. Entonces, definimos. La intradérmica es la aplicación de la vacuna en la capa superficial de la piel. Ahora, la subcutánea es la aplicación del medicamento o la administración del medicamento entre la capa superficial y la capa media. Estamos hablando de la epidermis y de la dermis. Ahora vamos a hablar sobre la vía de administración intramuscular. Esto se define como la aplicación, en este caso, de la vacuna en un músculo del cuerpo humano. Tenemos 2. En la parte anterior o en el brazo, como se dice, este músculo se llama deltoides. Entonces, ahí es donde se aplica este medicamento o vacuna. Tenemos también en la parte anterior del muslo, que es el vasto externo. Ahí es donde se administra también las vacunas a niños menores de 3 meses. Esta vía de administración, vía oral, es la incisión o es la administración del medicamento a través de la cavidad oral. Entonces, las formas de aplicación que nos menciona el Programa Ampliado de Inmunizaciones son muy importantes de conocer para tener un conocimiento base. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado la información que hoy se ha difundido sobre las vacunas, la enfermedad que las vacunas previenen y la edad de aplicación también de las mismas. Se despide la profesora Jimena Aliaga del área de Biología y Geografía. Hasta una nueva oportunidad. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.
protege los árboles. Son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.